favor. ¿Cómo puede ser que tardes tanto? Puntualidad nula, ¿eh? Quiero hablar con vos. Es sobre tu papá. ¿Cómo es mi papá? Tu papá, Juan Canel. ¿Juan es mi papá? No puede ser. Sí que puede ser. Sí. Vos nunca querías que ella se preocupara con tus problemas. Y bueno, ella hizo lo mismo. Y de alguna manera quiso volver porque, y bueno, presentía que llegaba a su final. Se nota que no tiene donde caerse muerto, ¿eh? Hasta luego. Tu cheque. ¿Dónde está tu hermana? No sé. ¿Qué haces acá, Peter? ¿Cómo que hago acá? ¿Vine a tomar algo? ¿Qué? ¿No es un bar esto? ¿O me equivoco? ¿Es un hotel de alojamiento ahora? No es lo que pensás, Peter. ¿Ah, no? ¿Y qué hacían ahí adentro? Yo vine porque... Viniste porque no podés sacarte de la cabeza a Manuel. Porque hasta el día que se muera va a estar caliente con vos. Para. ¿Sabes qué? Todavía no entiendo por qué te casaste conmigo. Ni siquiera te sirvo para tener hijos, no pendeja. ¡No digas esas cosas! ¡Ah, no! Te tomaste muy en serio eso de buscarte otro para embarazarte, ¿no? Bueno, para un poco. Sos una turra, pendeja. Para, no la insultes. ¿Ah, qué vos me vas a enseñar cómo tengo que tratar a mi mujer ahora? ¡Hacete el loquito conmigo! ¿Qué te pasa, Valdés? ¡Te voy a matar! ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola. ¿Querés tocar conmigo? Porque todavía no me sale muy bien. ¿Cómo que no te sale muy bien? Te salió genial. Estás muy bien. Pero yo quiero que toquemos juntos. Ah. Eso es otra cosa. Genial, a mí me gusta mucho tocar con vos. Me gusta ser tu profesor. Y a mí me gusta mucho ser que seas mi papá. Rosa, ¿qué haces por acá? ¿Qué hiciste, chileno? Tengo una denuncia por la desaparición de Serena Monterrey y otra por el robo de este auto. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿La secuestraste en el auto y la metiste adentro? ¿Qué decís? Mira, no te hagas el canchero porque cuando vos vas yo ya fui y vine 20 veces, ¿eh? ¿No te sirvió nada estar tanto tiempo en la cárcel? A ver, ¿a quién me voy a llevar? Comisario, mire esto. Abrí el baúl. Dale, abrí el baúl, dale. Esta muerta te vas a comer toda tu vida preso, chileno. Mételo adentro. Llévatelo al auto. No.
nada. Danila, mandame una ambulancia a lo del chileno. Sigue al taller. ¿Qué pasa? ¿Me parezco a vos? En realidad sos muy parecido a tu mamá. El color del pelo, los ojos, la forma de tus ojos. Pero tocas el piano mejor que yo. Pará, vos lo tocas, pará. No. A pesar de mis dudas, hiciste bien en decirle la verdad. Gracias. Sentí que era lo que correspondía. A pesar de tu duelo, sentí que era lo mejor para todos decírselo. Me parece que vos debes tener un montón de preguntas para hacerme, ¿no? Sí. ¿Tienes otros hijos? No. ¿Mamá? No. Murió hace un tiempo. Y mi papá también se murió. ¿Y hermanos? No tengo hermanos.